Hola amigos, ¿qué tal? Les habla su anfitrión Juan Villegas. En el módulo anterior explicamos cómo las cosas son medios para la relación y usamos de ejemplo la relación entre el piloto y el copiloto. Hemos invitado para la sesión de hoy a Antonio y a Oliva, que nos van a hacer de marido y mujer en una relación matrimonial. Pablo dice que las relaciones son tan frágiles como una olla de barro, y por eso el hábitat del Espíritu Santo es muy frágil, y lo vamos a demostrar. Así que ustedes son marido y mujer. Esta es una escena en que él llega a la casa. Esta es la relación, este es el reino de Dios, el hábitat del Espíritu Santo. Él va a llegar a casa y ella le va a responder en esta escena. Adelante. Hola, mi vida, ¿cómo estás? ¿Cuántas veces te he dicho que las llaves no se te dejan ahí, sino en esta cajita? Por eso esta casa permanece desordenada. Señora, yo hago aquí en mi casa lo que se me da la gana y aquí se quedan. Pues por hacer lo que se te da la gana, esta casa nunca tiene orden. Señora, pues esto se queda aquí o si no, esto se acaba. Pues que se acabe de una buena vez ya. ¿Quién ganó la pelea? ¿Él? ¿Ella? No. Las llaves. Las llaves ganaron la pelea. Mire, una a la otra le están diciendo, miren qué par de estúpidos. Han destruido la relación mutua, ni siquiera por las llaves, sino por la posición de las llaves. ¡Qué estupidez! Si tú fueras una vaca y tú otra vaca, ¿pelearían por estas llaves? Pregunto. No, porque las vacas no pelean. ¿Cuál es la diferencia entre el ser humano y los animales? Todo el mundo dice que es la razón. Y ustedes se han dado cuenta que este par han sido más brutos que los animales, que no van a pelear por estas llaves. Lo que nos hace semejantes a Dios y diversos a los animales no es el raciocinio. Cuando ven una nutria que se va al fondo del mar, coge una ostra y una piedrita, la rompe en su barriguita y se alimenta, está mostrando un grado de inteligencia. Los animales más inteligentes se supone que sean los delfines. La diferencia que nos hace a nosotros de los animales es lo que se conoce como la libertad o el libre albedrío. Y vamos a ver en cámara lenta esta misma actuación. Esta es tu relación. Esta es tu relación con él y esta tu relación con ella. Y miren en cámara lenta lo que ha sucedido. Él llega a casa y pone las llaves sobre la mesa. Al poner las llaves sobre la mesa, ella, que con el entendimiento sabe que estas son unas llaves, una vaca no sabría que son para qué son las llaves, ella ha decidido que las llaves se ponen en el cajón y no sobre la mesa. Con una facultad que se llama el libre albedrío, ella puede elegir entre las llaves o la relación. De hecho, ella escogió que era más importante la posición de las llaves que la relación y rompió la relación. Para probar que la libertad o el libre albedrío lo que nos hace semejantes a Dios, ahora que tú, que tú eres consciente de que aquí está el reino de Dios, calidad de vida y felicidad humana, si tú eliges la relación por encima de las llaves, ¿qué le dirías en la realidad? Si optas por la relación por encima de las llaves. Sí, que tendría razón. No, simplemente que no tiene importancia, porque no es cuestión de razón que se pongan aquí y allá. Y entonces tú habrías hecho una opción por tener calidad de vida y felicidad humana. Toda relación, matrimonial o no matrimonial, entre hermanos, en las oficinas, en todas partes, sucede lo mismo. En este caso, hoy pelean por las llaves y mañana pelean porque si tu mamá, que porque si tu papá, si llegaste tarde, si no me dijiste, si no me llamaste, si me trajiste, si no me trajiste. Y cuando esto está como un colador, entonces empieza cada uno a mirar
el jardín del vecino más verde que el propio. Entonces ella empieza a ver al vecino y ella a la vecina y se acabó el matrimonio en este caso. Fíjense, por ejemplo, conocí un matrimonio que se divorció porque él insistía en que la pasta de dientes se apretaba por abajo y la otra lo hacía por arriba. Fuera de eso, botaron la tapa y taparon el lavamanos y fue conflicto matrimonial total. Por eso las compañías les ponen ahora una bisagrita a estas pastas, no para que no se pierda el producto, porque más venden, sino para salvar matrimonios. Así que, ¿quién ganó la pelea? Las llaves. Fíjense que las llaves fueron una bomba, un atentado contra la relación, pero ese atentado contra la relación no va a romper la relación si yo no aprieto el detonador. En este caso el detonador fueron las llaves. Así que fíjense bien. ¿Cómo se llama en la Biblia esa palabra atentado contra la relación? Se conoce con el nombre de tentación, muy parecido. El objeto de toda tentación es sustituir la relación con los demás por cosas, por el poder, por el éxito. Es cosificar las personas y personificar las cosas. Así que fíjense bien. La culpa, ¿de quién fue la culpa de que se rompiera la relación? De la tentación. Fíjense bien, la culpa de que se rompiera la relación es de la tentación. Si no tuviéramos tentaciones, seríamos vacas. No podemos elegir entre la relación y las cosas. Así que la culpa del mal en el mundo es la tentación, pero el responsable del mal en el mundo es cada uno de nosotros. Fíjense cómo ella rompió su relación por las cosas y el otro perseveró en la relación. Es una elección por el reino de Dios, por tener calidad de vida y poner felicidad humana. Así que si no hay tentación, no somos seres humanos. Y el objetivo de la tentación es probar que somos libres, que seguimos a Dios libremente. La relación entre el padre y el hijo no padece de ninguna tentación, porque no tiene ninguna confusión entre bien y mal. Para ellos bien es mantener la relación, el rey, lo que hemos llamado el reino de Dios, relación más. No cosificar las personas y personificar las cosas. Para demostrarlo les voy a hacer este ejercicio. Tú coges la bolita ahí y tú ahí. Tú eres el padre y ella el hijo. Cójanse de la otra mano. Ahí habita el Espíritu Santo entre el padre y el hijo. Lo que hacemos nosotros es esto: el pecado no es una ofensa a Dios, es destruir la presencia del Espíritu Santo entre nosotros. Si tú le dices una mentira a ella, ¿qué va a pasar en tu confianza con él? ¿Se rompe o queda? Se pierde la confianza. Entonces destruimos la presencia del Espíritu Santo, destruimos la relación más. Así que el pecado no es una ofensa a Dios, porque Dios no es vulnerable. El pecado es la destrucción de la presencia del Espíritu Santo, y donde está el Espíritu Santo, están el Padre y el Hijo. Es la destrucción de la presencia de Dios, pero Dios no sufre. Si yo me salgo al sol, yo participo de la luz, de la vitamina D, de muchos otros beneficios que tenemos, inclusive la luz. Si yo me encierro a 50 metros de profundidad, estoy en la oscuridad, no participo del sol, ni de la luz, ni del calor, ni de la vitamina B, y posiblemente voy a terminar ciego. ¿Quiere decir que el sol cambia? No, el sol siguió lo mismo. El día que yo empiezo a participar de la vida de Dios, dice el Evangelio que hay gran fiesta en el cielo, porque entonces ya Dios vuelve a tener su cuna y su hábitat entre nosotros. Manda a decir Dios que te quiere mucho, y a continuación encuentras la guía para la memoria histórica, la guía para el ejercicio y el discernimiento. Que Dios te siga bendiciendo.